Estamos de este lado, los espectáculos, antes que nadie aquí en Sale el Sol. Señoras, señores, Ana, déjame te cuento que ustedes saben que después de la tormenta dicen que viene la calma, ¿será cierto? Gabriel Soto comparte que él se va a quedar de tiempo completo con sus hijas unos días. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿A dónde se va la mamá? Y la pregunta es, ¿será el momento exacto para que las niñas convivan con Irina Baeva? Aunque Geraldine Bazán y Gabriel Soto tuvieron un mediático divorcio, ambos han mostrado gran madurez, al grado de que el actor estará al cuidado de sus dos pequeñas por algún tiempo, debido a compromisos profesionales de su expareja. Están conmigo, ahorita van a estar conmigo unos días importantes, van a estar un largo tiempo conmigo. ¿Por y qué? Porque Geraldine se fue a hacer una película. Okay. Entonces, bueno, están conmigo y pues bueno, evidentemente pues no hay que trabajar y bueno, cuando no tengo con quién dejarlas, pues bueno, me tienen que acompañar, ¿no? Y les gusta. Soto explicó que tanto Geraldine como él siempre antepondrán el bienestar de sus hijas Elisa y Miranda. Razón por la que la comunicación entre ellos es clara y constante. Pues sí, o sea, lo hemos dicho siempre, ¿no? La prioridad para ambos es el bienestar de nuestras hijas, es que ellas estén bien, que estén felices y lo están, ¿no? Y siempre lo hemos dicho y creo que se ha comprobado, ¿no? Están muy bien con mamá, están muy bien con papá y son dos niñas amadas, queridas, protegidas, cuidadas. Al preguntarle si estos días que estará a las 24 horas con sus pequeñas, ¿tienen algún plan de salida recreativa los tres junto con su novia Irina Baeva? El actor dijo. ¿Cómo? ¿Por dónde va tu pregunta? Ay, pero ¿por qué quieren saber eso? Esas son cosas que se manejan en privado y todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Gabriel confesó que por ahora no está en sus planes tener otro hijo, pues además estará muy ocupado con giras por el país, que hará con la obra Cleopatra metió la pata, así como con La homofobia no es cosa de hombres. Voy a estar en las dos obras. Voy a estar ahora sí que alternando en ambas puestas en escena y estrenamos La homofobia el día 7 de junio en Guadalajara. Una obra muy interesante, son monólogos y bueno, ya vieron el elenco, ¿no? Está Alexis Ayala, está Arturo Peniche, Ernesto Laguardia, Cela Robinson, pero es importante que, bueno, que la gente sepa que voy a estar tanto en Cleopatra como en la obra de homofobia. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. No deja de trabajar Soto, ¿eh? Pues en dos obras de teatro. En dos obras de teatro está, y cuando no está haciendo lo del box, o si no está apoyando a sus peleadores, pues está muy bien. Sí, está es muy un activo. Chico muy activo, pues al final también le quiere dar lo mejor a sus hijas porque es muy buen papá. Oh, sí. Oh, ¿verdad? Sí. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.